Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches o como siempre, muy buenas madrugadas, dependiendo de la hora en la que se encuentren. Muchas personas me han preguntado y me han cuestionado cómo tengo o cómo he llegado a lograr esta voz tan femenina. La verdad es que yo no me considero que tenga una voz femenina, pero bueno, estaré hablando más adelante de eso, así que no se vayan. Vayan por sus palomitas, vayan por su refresco, vayan por su agua o cualquier cosa que yo aquí los espero. También les voy a estar hablando acerca, ya saben, tenemos saluditos para los Yuli fans. Yo creo que como los he olvidado un poquito, ahora no se reportaron tantos. No sé qué les pasa, me están como dejando. Yo creo que ha sido venganza de que yo también los he, me he ausentado, pero la verdad es que los llevo en el fondo de mi corazón y pues está bien, no se preocupen. Tengo saludos para todos ustedes y para algunos en particular que, ya saben, se inscribieron en lo que fue la página de Facebook. ¿De qué más les voy a hablar? Básicamente de mi vida, sí, de lo que es Julie o Julieta al día de hoy y de lo que ha sido anteriormente. Para que me conozcan un poquito más, para que sepan más y no les cuente tanto de lo que ha sido pues la terapia de reemplazo hormonal. Yo creo que me conocen como una chica transexual en su evolución, pero no me han conocido como tal a Julieta Serrano. Y bueno, empecemos ya con este videito. Vamos a agarrarlos a besos y vamos ya. Ok. Ya estamos aquí. Nuevamente. ¿Qué les dije que yo, con el que iba a empezar? Soy un poco olvidadiza, la verdad es que mis videos los grabo al ice. No, al ice se va. O sea, no tengo ni un guión, no tengo ni un sí tengo en mente les pienso hablar, de lo que les pienso comunicar y todo eso, pero no soy así como tan metódica en ese sentido. Yo creo que debería de hacer, no sé, cualquier cosa. Déjenme sus comentarios aquí abajo si quieren que realice un guión, si quieren que sea más así como que esté leyendo lo que voy a decir ahorita, lo que les traigo, etcétera. O quieren que sea, como siempre, un poquito más espontánea, más de que de repente se me trabe la lengua, de que de repente no sé, esté sonando el celular y conteste, o que de repente se me vaya el avión así como ahorita. Pero bueno, cualquier cosa, coméntenlo aquí abajo y toda sugerencia, queja estará muy bienvenida. Así como sus malos comentarios, no sé, creo que hasta ahorita no he recibido ningún mal comentario, pero bueno, todo es bienvenido. Lo que les vengo a contar ahorita es de la terapia de reemplazo hormonal. Sí, la terapia de reemplazo hormonal, yo creo que habríamos de hacer las cuentas. Si se acuerdan o si van conmigo en este proceso, yo inicié mi proceso de terapia de reemplazo hormonal, o como dicen, empecé a drogarme a los 20 y tantos años. Bueno, eso más adelante les comentaré. Pero bueno, fue el año pasado. La verdad, ya saben que cumplí un año, apenas en marzo. Si me siguen desde el principio, sabrán que cada mes, exactamente los días 19 de cada mes, cumplía lo que es, y bueno, sigo cumpliendo. Ahorita ya no me emociona, como les decía, tanto el así como que, ay, ya un nuevo mes y ya tengo esto, ya tengo aquello, ya tengo cierto cambio. Año, yo creo que cuando cumple uno el año ya empieza a ver su transición de diferente forma. Eso ya, no sé, en mi experiencia yo ya lo veo como que ya pasó un año, ya estoy como que más para allá que para acá, y eso nos tranquiliza, o llega un momento en el que te tranquiliza y dices, pues ya cumplí un año, ya llevo cierto camino recorrido, entonces ya como que empieza el desestrés o el tanto de estar contabilizando lo que son tus meses. Yo sé que hay chicos y chicas transexuales que siguen haciéndolo, es muy válido,
Pero yo en mi caso, yo creo que me tranquilicé y me siento ahorita bien. Ya no le pongo tanto énfasis en estar esperando lo que es el día 19 de todos los meses. Así que ya nada más recuerdo y digo, en marzo inicié, así que yo creo que para el siguiente marzo voy a cumplir 2 años. Entonces ya es como que algo más light, algo más tranquilo, ya empiezas así como que a verlo menos, como les digo, menos estresante, porque la verdad sí es estresante eso de que, pues de que empieces, de que estés cuente y cuente y cuente y cuente tus cosas, ¿no? De que si ya te pasó esto, que si ya te bajó. No es cierto, no nos baja a nosotras. Y bueno, para, digamos que hacer un paréntesis, sí, paréntesis, vamos a ponernos en paréntesis. Un pequeño paréntesis. Si ya llevas ahorita tantos minutos, casi 8 o 10 minutos aquí viéndome y no sabes de qué se trata, qué estás viendo, qué tanto estás haciendo en este canal, yo soy Julieta Serrano, soy una chica transexual de la Ciudad de México, mostrando lo que es el otro lado del estereotipo de las chicas transexuales. Yo creo que las chicas transexuales se les ha dado cierto estigma, cierto paradigma y cierto estereotipo. Así que yo como en junto o conjunto más bien con otras personas estamos haciendo este tipo de labor para que podamos romper esos paradigmas, esos estereotipos de las personas transexuales que comúnmente nos empezaron como a tachar, nos empezaron a decir que todas somos iguales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí si te pones a buscar chicos transexuales, chicas transexuales, o sea, hay varias. Yo vengo como de esa corriente o de ese tipo de blogs o de videoblogs en donde tratamos de mostrar una transición o una transexualidad diferente a la que vemos comúnmente o la que estamos comúnmente a ver en la calle o en nuestra sociedad o que se venía viendo desde muchos años anteriores, como son, por ejemplo, antes de los 2000 o aproximadamente los 90, 80, o si nos vamos muy, muy, muy lejos, en los años 50. Yo creo que ahorita estamos en pleno 2014. Yo creo que hay chicas y chicos transexuales que están haciendo, yo creo que las cosas muy bien, estamos haciendo las cosas bien para salir como les comento, de esta idea, esta ideología que la misma sociedad se va formando. Entonces, lo que queda es poner nuestro granito de arena y más que nada enseñar y darles a conocer a todos ustedes lo que es la vida de una persona transexual. Y pues bueno, que más que nada que video grabándolo o documentándolo, como quieran ustedes llamarlo, y darlo a conocer a todo el mundo. Quien quiera escuchar esta historia, que viene siendo mi historia, o la de muchas personas, pues adelante. Eso es a lo que me dedico, básicamente en este canal. Si quieres seguir viendo, quédate conmigo. O si quieres cambiarle, simplemente dale cerrar aquí en esta pestañita. Dale clic y ciérrale. Bueno, chiquitos y chiquitas, o Julie fans, o no sé. Ya los extrañaba, la verdad. Les doy muchas gracias a todos ustedes y a los nuevos Julie fans que se han estado suscribiendo. La verdad, no, 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 no. No se me olvidan, no se me olvidan y yo siempre los tengo en mente porque la verdad, por ejemplo, siempre está aquí el celular viéndose, estoy viendo que ya se suscribió cierta persona, ya se suscribió otra persona y para que vean que no miento, no miento y que siempre estoy al pendiente, siempre tengo aquí lo que es mi correo electrónico en mano. Y me llegan todas las notificaciones, ya sea desde un like, un dislike o cualquier otra cosa. Y pues bueno, yo sé que a muchas de ustedes o muchos de ustedes no los conozco, pero ustedes sí están conociéndome, así que muchas, muchas gracias. Y muchos besos para ustedes. Y bueno, entre otras personas,
para que vean que sí estoy al pendiente de quién se suscribe, quién no, y yo siempre trato de meterme ahí a su canal, ver qué onda, que si son youtubers o se hacen videitos o cualquier otra cosa. Bueno, pues para seguir aquí con ustedes, yo creo que, como les seguía comentando acerca de lo que es esta transición, fue muy chistoso, en serio, recordar todo ese tipo de cosas, recordar mi primer video. De repente lo veo y es tan emocionante, a la vez tan, no sé, o sea, la verdad, hay días en los que luego yo digo, ay, ¿a poco sí cambié o sí me veo diferente? Entonces, para recordar o ver eso que sí, en verdad uno cambia gracias a las hormonas y gracias a tu actitud y gracias a todo tu esfuerzo que has hecho y has recorrido, pues nada más paciente para poder verlo en lo que ha sido una documentación videograbada o ya sean fotografías. Si te acostumbras a tomar fotos, yo creo que eso les aconsejo para que no se traumen posteriormente, porque luego sí puede llegar a ser un trauma llegar a tanto tiempo y decir, es que no he cambiado, a pesar de que la gente te diga, es que sí, sí has cambiado, sí te ves diferente, pero yo sé que uno mismo no se ve diferente, se percibe casi igual, casi sin ningún cambio. Yo se lo podría decir, se podría asegurar que toda chica o todo chico transexual puede llegar a sentirlo. Y bueno, yo creo que ya después, viendo lo que han sido tus fotos, tu cambio, pues ya dices, ah, sí, la verdad, sí cambié, sí me veo diferente. Y bueno, ese es como nuestro motor y nuestro, ¿cómo se llama? Pues sí, básicamente para seguir adelante y seguir luchando. Facebook, pueden escribirme, ya saben, agregarme a la página de Facebook, o mi Facebook personal. Eso sí, las personas que no me manden un mensaje, que no me digan, te vi en YouTube, quiero tu ayuda, quiero platicarte, quiero comentarte, esas personas no las acepto porque pues no sé ni qué quieren. Ahí puede que ni siquiera me hayan visto en YouTube y yo ahí muy emocionada agregando a medio mundo y no, no, no. Bueno, cambios, yo creo que cambios, me ha crecido mi cabello, sí. Es yo creo que lo que más noto, sí. Es el crecimiento del cabello. Hay personas que de repente me preguntan y me dicen, ¿por qué te ha crecido tanto tu cabello? Porque tiene que crecer, simplemente no se puede quedar estancado. Ya les dije que mi cabello es chino, bueno, medio quebradito, ondulado, chino. Hago como que me lo plancho, como que me lo arreglo, como que todo, pero así está bien. Ah, ¿qué otro cambio? Yo creo que los cambios que ya les había dicho de la piel, los cambios de la distribución de la masa corporal, de la cara y todo ese tipo de cosas, pues siguen habiéndolos y se han ido acentuándose. O sea, no hay ya cambios, digamos que no, de que ya me, no sé, por ejemplo, haya pasado otra cosa, que me haya bajado. No. No, 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 no nos baja. Eso, ¿qué más quisiéramos que nos bajara? Pero no, yo creo que es una ventaja, pero también a la vez una gran desventaja. Así que, bueno, no pasa eso. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para las personitas que no saben qué es la terapia de reemplazo hormonal, pues básicamente es el cambio de las hormonas masculinas a las hormonas femeninas. La hormona masculina, como ya lo saben, es la testosterona y la hormona femenina, pues son los estrógenos. Bueno, yo me sigo inyectando cada 15 días, sigo tomando mis pastillitas diario, lo que son los antiandrógenos y mis estrógenos. Apenas fui, yo creo que la semana pasada, sí, ya se me borró. Sí, ya se me borró el piquete. Ay, es que no se ve. Bueno, ya. Les quería presumir mi moretón. A ver, ¿sí? Ay, ya. Aquí tenía un moretón, es que luego te pican feo y no saben, entonces
Es horrible, la verdad. Ya no lloro. Ah, nunca he llorado porque me saquen sangre, pero yo estoy así como que bien tranquila, bien calmada. La última vez que fui a que me hicieran los análisis, justamente apenas fui, como les comento, y estos análisis son de rutina para medir lo que son mis niveles de testosterona, mis niveles de estrógenos y todo eso. Entonces, ya en la próxima cita que viene en agosto, me toca mi siguiente ultrasonido de mamas. Y me va a decir el doctor si ya, si aumentamos nuevamente la dosis o bajamos. Esto básicamente siempre va a estar así de sube, baja, baja y sube, porque son como cada 3 meses o cada 6 meses, no. Bueno, en mi caso, me arreglan la dosis. Y me están checando también lo que es el riñoncito, que esté funcionando bien y que siga moliendo esas pastillitas y que las siga sintetizando como tiene que ser. Ahorita eso es todo conforme a la terapia reemplazo hormonal o mi cambio de, digamos, con lo que hemos venido platicándole en los videos anteriores y todo eso. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos para el siguiente video. No es cierto. Pasemos al siguiente tema que les prometí. No me hago tonta, ni me hago loca, ni me hago nada de nada, porque ay, sí está un poquito penoso, pero bueno, continuemos. Voy a ir al baño. Este video yo creo que va a ser un poquito largo. No sé si ya, ahorita viéndolo, pónganle ahí, denle clic en qué minuto va, si es que se va a tardar más. Pónganle pausa, así pausa. Y vayan, ya saben, vayan al baño, vayan por agua, vayan por palomitas, llamen a sus amigos o cualquier otra cosa. Es de lo que les voy a platicar. La feminización de la voz. Yo creo que en mi caso, bueno, muchas personas me han contado y me han dicho: hey, ¿cómo es que tienes una voz tan femenina? Me encanta tu voz tan sexy. No sé si tenga voz sexy, no sé si tenga una voz linda. Yo cuando hago, no sé, mensajes de voz o por ejemplo estos videos, de repente es así como que no quiero escucharlos porque no sé, no sé, la verdad, el escucharte sí te causa como que dices, es que no quiero, no, no sé, no me siento, no. Es raro escuchar tu propia voz. Entonces, si es que sirve de algo, pues háganlo y vean y comparen. O como siempre, yo la otra vez escuché por ahí en otro videíto de una compañera que lo que hacía era marcar por teléfono. Y si le decían señorita, era que ya iba como que su voz cambiando. Eso lo pueden hacer. Yo creo que agarrar el teléfono, hacer cualquier llamada, así de órale, llamar. Y si les dicen señorita, yo creo que sí, ya la hicieron. Y bueno, en mi caso particular, les voy a decir acerca de mi experiencia. Aquí no hay ningún truco, yo creo que cada quien hace y modifica y modula su voz conforme a su apariencia física o conforme se siente a gusto al hablar. Porque yo creo que un día lo intenté hablar como un poquito más, ¿qué es? ¿Grave? ¿Agudo? No, agudo, ¿sí? ¿Grave? Ay, no sé. Bueno, más femenino, ¿no? Entonces traté de hacer mi voz así como que, ay, más chidosita y ese tipo de cosas. No sé, sientes que te cansas, es cansado estar como que hablando de una forma en la que como que imitas, como que no te sientes tú. Entonces yo les aconsejo y bueno, tienen los consejos de Julie, que cuando vayan a modular o estén en su proceso de transición y todo ese tipo de cosas, hagan su voz lo más natural posible. Yo creo que lo que les va a ayudar
Es que sí, o sea, sí hay una cierta modulación y sí hay una cierta, cambio. Sí, de repente cuando me enojo dice mi hermanito que me sale la voz de hombre, pero bueno, solamente cuando me enojo, así que no me hagan enojar porque me sale gravísima. No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Entonces yo digo que vayan modulando su voz conforme se sientan a gusto, en donde no les canse, en donde llegue un punto en el que digan, aquí, esta es mi voz y la siento natural, se escucha natural a mi forma de ser, me escucho natural y también doy a entenderme como una chica normal. Yo creo que básicamente, como les he venido diciendo, el punto es que tú te sientas bien contigo misma o contigo misma. Bueno, los chicos transexuales no batallan tanto con esto porque a ellos sí les cambia la voz. La terapia de reemplazo hormonal. Aquí lo malo es que a las chicas transexuales no nos cambia la voz. Eso ténganlo por entendido y ténganlo claro. Yo creo que no es así como que, ay, te estés hormonando, te estés metiendo no sé qué cosas y de repente, ay, chale, la. No sé, quisieran muchas tenerla así, pero es que también otro punto muy importante es que vean cómo ha sido su voz antes, o sea, antes de la feminización y antes de su terapia de reemplazo hormonal. Pongan mucho énfasis en cómo era su voz anterior. Si es que siempre fue grave o que siempre tuviera una voz grave, yo creo que eso sí va a ser muy difícil de modular y de cambiar con ciertos ejercicios de voz, con ciertos ejercicios de modulación en donde hay otros videos de otras chicas que sí enseñan a hacerlo. Yo no me sé ciertas técnicas. Yo la verdad como que sí trato de modularla y hacerla como que sí hablar como que con la caja de la boca, por decirlo así, y no tanto así como que de la garganta, porque yo creo que de la garganta es de donde te sale la voz de hombre. Entonces, bueno, a ver, yo creo que muchos quieren escuchar la voz del niño que llevo dentro, pero es que muchos me dicen, háblame como niño, entonces, no, o sea, yo ahorita ya no. Siento que esta es mi voz, entonces como que regresarme a hablar como niño, ya les dije, háganme enojar y sí me sale la voz de niño. Bueno, ahí les va, ahí les va. No, 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 no me sale. A ver, a ver, a ver. Hola, 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 oh, hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? No sé, hasta se escucha como falsa o se escucha fingida. Pero hablar así como niño, no sé. Yo digo que eso también ya se lleva como en la sangre o se lleva como en tu instinto de mujer transexual, de la mujer que llevas dentro. Y tratar como de hablar como. Bueno, es como les comentaba. O sea, si yo hago mi regresión antes de la transición. Mi voz siempre ha sido esta y siempre ha sido la misma. Podrían decirse que yo fui un niño con voz amanerada o con voz de niña, por decirlo así. Porque bueno, déjenme contarles también acerca de mi experiencia en ciertos trabajos. Yo cuando trabajaba en los call centers y todo ese tipo de cosas, ya ven que se necesitaba una voz sexy, una voz linda y todo ese tipo de cosas. Pues bueno. Sí, estuve trabajando y me decían. De repente me decían señorita, yo así de. Soy señorito. Entonces ya me decían, disculpe, joven, que no sé qué, y charalá, y charalá, y charalá. Yo así de. Ya desde ahí yo decía que había algo malo en mí, algo raro en mí, que tenía que hacer algo para. Dije, no puedo modificar mi voz, entonces voy a modificar mi cuerpo y mi apariencia. No es cierto, no es cierto. Tampoco soy transexual por eso. Creo que las personas transexuales son transexuales porque ya lo llevan y ya lo na y nacen. Yo digo que nacemos así.
es algo que se lleva desde muy dentro, que se siente y se nace. Entonces, yo siempre tuve una voz así. Yo creo que mi familia me escucha igual. O sea, si de repente mi mamá me dijo, trata de modular tu voz, porque como que no va acorde, ¿no? Pero hay otras personas que sí de repente me dicen, pero es que tienes una voz muy femenina. No sé, la verdad, juzguen, bueno, díganme. Y esa ha sido mi experiencia con mi linda y sexy voz. Bueno, pasando por otro lado, hay que mandar los saluditos. Es que ya se me está haciendo de noche, ya había agarrado buena luz y ya siento que aquí se me ve la cara como que no tan linda como hace ratito con tanta luz, pero bueno, ya, anyway, cualquier cosa, yo creo que el punto es estar aquí con ustedes y que ustedes estén conmigo. De todas maneras, ya me vieron de día y con lucecita y todo ese tipo de cosas. ¿Les gustó mi foto de Yulefica? Ay, aquí está Yulefica. Bueno, pues sí, soy Yulefica. Nadie me dijo nada acerca de eso, pero bueno. Ay, no. ¿Qué cosas publico? Sí, ya les publiqué este video, no sé si ya lo vieron. Ay, ay, ay. No, ya, si no me voy a morir de la risa aquí. Cualquier cosa, véanlo, está en mi página de Facebook. Es una broma bellísima, podría decírselos, pero no. Y bueno, volviendo a otra cosa, aquí está lo que les dije. ¿A quién quería saludar en el próximo video? Que ya llegó, ya es este. Y solamente 10 comentarios, es lo que les había dicho, que ya me dejaron y ya me olvidaron. Yo creo que tendré que cerrar este canal porque ya no está dando ganancias, entonces, lástima. Bueno, lo cerraré. Empezando con el primer saludo, tenemos a Gato con Botas. Cualquier cosa, pueden meterse aquí a lo que fue el post y ver quiénes son, los pueden agregar, se pueden comunicar, etcétera, etcétera, etcétera. Te mando un lindo beso y, ya sabes, un fuerte abrazo. También para Luis Osornio, que es mi amiguito ¿de dónde es? ¿San Luis Potosí? Sí, San Luis Potosí. Desde San Luis Potosí, desde allá le voy a mandar un lindo beso también. Y muchos abrazos. Y ya sabes, estamos en contacto en el WhatsApp y todo eso. Chalala, chalala, chalala. El otro saludo muy lindo también. Bueno, me escribió y me dice: a mí, linda, no me has mandado ningún saludo, porfis. Ay, este es el primer saludo, entonces hay que dárselo especial. Especial, especial, especial. Para Mayo, Zambada García. A ver, vamos a ver, ¿cómo sería especial? Para que diga que no le he mandado saluditos. Yo creo que a todas las personas, ya saben que son primerizas, etcétera, etcétera. Para que sea algo lindo y chalala, y chalala. No sé, algo así con corazoncitos. Bueno, a todo mundo los llevo en mi corazón. Ya saben que me encanta que estén aquí conmigo, que me sigan y que me escriban. Y que hasta, por ejemplo, este tipo de comentarios, que me digan que nunca los he saludado y que quieren un saludo, la verdad, a mí me emociona. No sé, abracitos, vente, vámonos a abrazar. Bueno, ya te mandé dos besos y dos abrazos. Entonces, el que sigue next es para Rubén López Pulido. Eres muy bella, amiga.
siempre me acuerdo de ti. Me gustaría que me mencionaras en tus saludos y te mando saludos y besos. Bueno, pues yo también te mando muchísimos saludos, Rubén. Yo sé que tú eres de, déjame acuerdo, de Veracruz. Te mando un besito hasta allá, directamente hasta Veracruz. Y bueno, continuamos con otro que es Luis Adrián Briones Torres. Si me estás viendo, ya sabes, dale like aquí al video, compártelo para que vean que todos tus amigos que yo sí saludo, o recorta esta partecita del video y vean que te hice un saludito especial. Bueno, continuemos con el que les dije. Y él me comenta y me dice Luis Adrián: a mí, amiga, me encantan tus videos, me encantaría que me mandaras saludos. Te mando saludos desde Guadalajara y espero que estés bien y todo te siga saliendo bien. Bueno, pues a mí me encanta que me sigan. Yo creo que es algo lindo, emocionante que estén conmigo, que estemos como que en contacto mediante esta página hermosa que es el YouTube. Y hasta Guadalajara se va el siguiente saludito y el siguiente beso. Otro para que se vaya contento. Ay, otro que me encanta y que me ha seguido desde el principio, y yo creo que es mi chulipán número uno, es Vito Vallardo. Dice: a mí, sí. Claro que por supuesto que sí, obvio. Besitos. No te olvides de mí, linda. Yo. Eso nos escribe nuestra otra chulipán que se llama Universo Eterno. Hola. Ahí ya la tengo en el Facebook. Recuerda que también estamos en contacto por ahí. Tú también puedes mandarme mensaje por Facebook o por la página de los Julifans. Ya saben que ahí está. El Instagram todavía no lo he actualizado, pero muy pronto lo actualizaré. Denme tiempo, denme chance y seguiré subiendo mis fotos. Cualquier cosa, las siguientes fotos, como ya se las había publicado, las dejo en la página de Facebook. El siguiente video. Uy, ya estoy cansada, la verdad. Bueno, no me cansa estar aquí contigo, ni tampoco me cansa mandar mensajes de besos y ese tipo de cosas. Entonces, es para Saúl MT, el de la manita que pone un circulito así y una cosita así rara. Se me figura como un niño que está alzando la mano y yo aquí. Bueno, pues a él le mandamos el siguiente beso y saludito. Él dice: saludos, Julieta. Pues saludos, Saúl. Y para la siguiente es nuestra queridísima amiga, que también va muy bien en su transición, Victoria Garte. Yo a mi Julieta Serrano me escribe: además, hace mucho te lo pedí. Te quiero mucho. Ay, la verdad es que si de repente se me va el avión, se me cuatropean los saludos. Unos me los mandan por acá, otros me los dicen por allá, otros me los escriben en el Facebook. Entonces, recuerden que cuando yo les vaya a hacer un video, yo siempre les pongo a quién saludaré en mi próximo video. Y ahí vuélvanse a inscribir o a mencionar, mínimo digan yo, para que yo esté al tanto y no esté como buscándolos así como que, ay, ¿quién me dijo? Ya no me acuerdo, soy muy olvidadiza, recuerden. Bueno, disculpen a los que ahorita no estoy saludando y que ya me habían dicho. Entonces, la lista es la lista y la lista es la que manda. Entonces, bueno, el último video, ay, yo con video y video, ay, el último mensaje y el último saludo es de Eli Ivonne Ortiz. No te olvides de mí, amiguita. Recuerda que yo fui la primera que te sugirió hacer un nuevo videito. Yo soy del puerto de Veracruz, de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Bueno, pues hasta allá vive mi amiguita Ivonne, la siguiente y la última Julifan. Te mando un fuerte besote, tronadote, y tu abracito. Yo creo que eso es. Ay, no, todavía me faltaba otra cosa platicarles y ya me quiero ir. Yo creo que seguiré grabando y lo pondré en otro
video. Este era tu titular, lo que es este. Pues sí, básicamente hablé de lo que era mi transición y todo eso. Y bueno, denle like al video si les gustó, si quieren, si les aburrió, si les fastidia cualquier cosa, pues no sé, díganme. Ya no hagan bien los videos. Los más cortos ya son 40 y tantos minutos. Bueno, no me despido porque ahorita mismo voy a grabar el siguiente videito. Y nos vemos, denle like luego, luego al otro para que conozcan lo que es la vida de Julieta Serrano. Bye bye, dale like.